Señor. Bienvenido, don Enrique. Antes de un año tendremos que hacer frente de nuevo a los ingleses. Necesito vuestra ayuda. Es importante aplastar al rey de Castilla. Es decisivo para Francia, conde. Solo espero el momento. Pero sé que solo con la ayuda del rey de Aragón no conseguiremos nada. Necesito más recursos, sire. Y que yo pueda moverme con más independencia. Seguí. Esas tropas que llaman compañías blancas. Mercenarios. Canalla salvaje e indisciplinada que asolan mis tierras por donde pasan. Ponedles a mis órdenes, sire, y os libraré de ellos hasta que volváis a necesitarlos. O para siempre. Yo los sacaría de Francia con una paga segura y la aventura prometedora de la conquista de un nuevo país. Donde podrían hallar un buen botín. ¿Cuánto costaría? 100.000 florines para las tropas y para mis capitanes. Para moverme sin fallos, quiero una renta de 10.000 libras al año. Bien. Bien. Acepto. Lo importante es acabar con don Pedro. Es urgente, sire, que yo tome Castilla. Su amistad con Inglaterra os puede resultar fatal. La flota castellana domina el Golfo de Vizcaya. Si mi hermano el rey llegara a aliarse con el príncipe de Gales, os estrangularía. Así lo haremos, conde. Además, la muerte de nuestra noble prima, Su Alteza Doña Blanca, fuerza nuestro honor a tomar venganza del agravio. Muy cierto, sire. Muy cierto. Así pues, don Pedro se ha deshecho de Su Alteza Doña Blanca. Evidentemente, señor. María será enterrada con honores de reina. Entonces sus hijos son ahora herederos legítimos de la corona. ¿Cuál es la posición efectiva en el reino? Más fuerte que nunca, Alteza. Dispone de un ejército. Más de 12.000 de a caballo y más de 30.000 peones. Unas 40 máquinas de batir. La ayuda incondicional del rey de Granada, que ha recuperado su pequeño reino gracias a don Pedro y un pacto con Navarra. Portugal también se inclina de su lado. Aragón está aislado. No creo que Francia obtenga resultados ventajosos financiando al bastardo. Es urgente la alianza con Castilla. Su flota es la más potente de Europa. Aún sin acabar con Aragón, puede controlar a Francia en el Golfo de Vizcaya. Los conflictos internos distraen a don Pedro de sus propias posibilidades. Antes de que reparen su verdadero poder, es preciso que firme la alianza con nosotros. Antes de reanudar la guerra con Francia, debe ser nuestro aliado. Hermano, ¿fue satisfactoria la recepción a los embajadores castellanos? Desde luego, señor. El rey nuestro padre le recibió con gran cortesía. He de volver a la Guyena. No puedo abandonar los preparativos de la guerra contra Francia, pero antes de irme, quiero ver clavado en la puerta de la Catedral de San Pablo el tratado de alianza mutua con Castilla. Pero, señor, aunque el rey nuestro padre lo firme,
Pasará tiempo antes de que lo pueda firmar don Pedro. Eso no importa. Ya lo firmará. Lo importante es que el tratado sea público. Que todos lo puedan ver. Que corra de boca en boca. Que Francia se entere de que mi aliado es el dueño de los puertos de Vizcaya y de que yo podría hacer uso de ellos. Querido hermano, hazlo antes de que yo me vaya. Y en la puerta de la Catedral de San Pablo. Así lo haré, señor. Descansa tranquilo, conde. Esta entrevista será absolutamente secreta. Espero en Dios que esto sea secreto. Más por vos que por mí. Nuestros deseos son una misma cosa. Yo os juro... No lo hagáis. Otra vez en vano. Don Bernat, ahora ya no soy el conde desheredado y errante a las órdenes de vuestro rey. Tengo dinero, ejército y poder suficiente como para ser temido igual que mi hermano don Pedro. No volváis a jurar en vano. Ahora soy otro hombre. Comprendo. Yo, señor, solo quería... Será mejor que hablemos crudamente, don Bernat. Os recordaré lo que era esto cuando me volví a Francia. El rey de Castilla, creyéndose ya emperador de España, tomó en pocas semanas casi todo Aragón. Quedaron presos vuestro hijo, el conde de Osuna, y don Pedro de Luna. Pero don Pedro no mató a vuestro hijo, ni a don Pedro de Luna. Están aún en su poder, pero vivos. Don Pedro no quería hablar de paz, ni escuchó al legado del Papa. Había tomado tantas tierras en Aragón que apenas ya quedaba Zaragoza y... ya empezabais a evacuar la ciudad. Todos estaban aterrados. No pudimos frenarle. Todo era horrible. Y, sin embargo, de pronto, como por un milagro, vos le frenasteis. El abad de Fecam y su piadosa intervención consiguieron... Bastaron unas cartas, pocos días, y el tirano, el tigre sanguinario, el gran conquistador, firmó una paz perpetua entre Aragón y Castilla por 100 años. Don Pedro estaba maduro para ese momento. El frente era tan grande que no podía abarcarlo bien. Y eso fue lo que aprovechamos. No, eso fue lo que se dijo. ¿Qué fue lo que le prometisteis en secreto? ¿Qué es lo que jurasteis cumplir para conseguir esa paz de 100 años? Nada. Os digo que... ¡No juréis, don Bernard! Si queréis que yo os pueda ayudar en verdad. No juréis otra vez en vano. Si queréis que los dos acabemos con ese hombre. No he venido aquí para eso. Bien. Yo os diré lo que... Jurasteis al rey de Castilla matarme a mí y al infante don Fernando. Jurasteis que lo haríais en pocos días. Eso fue lo que hizo firmar a don Pedro la paz perpetua. Mi honrado canciller. ¿Fue eso o no? ¿Qué queréis conseguir de mí, conde? Ser vuestro aliado. Simplemente. Si es que no tenéis ya otro en Castilla.
señor. En Castilla solo tengo a mi hijo, preso por el rey, don Pedro. Mi hijo primogénito. ¿Comprendéis? Pero está vivo. No es raro. Es difícil de explicar. Estas guerras son un conflicto sucio, terrible. Una madeja repugnante que va enredando a los mejores hombres. A veces he pensado en la muerte con dulzura. Todas las guerras son igual. Ahora que hemos hablado crudamente vos y yo, don Bernat, sabemos que en esta partida hay que apostar muy fuerte si queremos ganar. Dejad a un lado los sentimientos. El infante don Fernando ha sido siempre un estorbo para el rey de Aragón. Es cierto. Un ejército fuerte solo puede tener un jefe. Es cierto. Y ese jefe he de ser yo. Tengo la ayuda del rey de Francia, que paga muy bien esta acción contra don Pedro y me da las tropas necesarias. Y la ayuda de todos los castellanos en cuanto solo vean en mi persona un defensor contra la tiranía del rey de Castilla. Debemos conducir sus mentes. De aquí en adelante no le llamaremos ni rey de Castilla ni don Pedro. Solo el cruel. Es importante esto. Hay que llevar esa idea a sus conciencias. Pedro. El cruel. Sí. El cruel. ¿Y vos? En pocos días tenéis que conseguir del rey de Aragón la muerte del infante don Fernando. Sabéis que es necesario. Así será. Para eso he venido aquí. En toda la cristiandad se habla de vuestro alejamiento de la iglesia, de vuestra poca piedad. Escandaliza, en cambio, vuestra simpatía por todo lo judío o musulmán. Lujo al cielo traerme aquí, aunque haya sido por el triste motivo de las muertes de vuestra esposa y vuestro hijo. ¿Cuánto tiempo hacía que no oíais misa? Más de 10 años lleváis sin confesar. Ya. Ni os preocupáis de tener confesor. Estaba excomulgado. ¿Y qué con ello? Quiero decir, señor, que un cristiano jamás debe alejarse de Dios, sino buscar su perdón. Excusad a su eminencia, majestad. Estoy dispuesto a pedir perdón. Que Dios sea loado. Redactemos entonces esa carta privilegio a la iglesia de Santiago. A Guadalupe, arzobispo. Bien, señor. Cristo, Alfa y Omega. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, y de la bienaventurada Virgen gloriosa. De Santa María de Guadalupe, a quien tengo por señora y abogada en todos mis hechos. Y a honra y servicio suyos. Y de todos los santos de las cortes celestiales, yo, Pedro, por la gracia de Dios, rey de Castilla, doliéndome de mis pecados, tengo a bien dar al prior de mi iglesia de Santa María de Guadalupe 60.000 maravedíes como primer plazo. Por la gran fe y esperanza que tengo en ella, para que me perdone mis pecados.
y me dé honra y victoria sobre mis enemigos. Y la Iglesia sea mejor servida y mantenida. Y rueguen a Dios por el alma del rey Alfonso, mi padre, y por la reina doña María, mi madre. Que Dios perdone. Otro sí por las almas del infante don Alfonso, mi hijo, y la reina doña María, mi mujer. Por mi vida y por mi salud. El arzobispo tiene muchas posesiones en Galicia. ¿Hombres armados? Sí, señor. No me gusta ese hombre. Tenedlo en cuenta. Así se hará, señor. Hermano mío, nos alegramos de teneros de nuevo con nosotros en esta empresa de Aragón. Vuestro será el puesto de mando y vuestros derechos serán los primeros en Castilla. Os lo prometo. Gracias, señor. Quedad en paz, hermano. Soy el infante don Fernando. ¿Qué hacéis, soldados? Señor, sed preso. Esto no puede venir de mi hermano el rey. ¿Sois del conde de Trastámara, acaso? Yo no recibo órdenes más que del rey de Aragón. ¡Dejad el paso libre! Voy a hablar con mi hermano, el rey. ¡Ya! Que os habéis excedido desmesuradamente, don Bernat. ¿Cómo podría yo haber ordenado la muerte del infante, mi hermano? Por piedad, señor. No os entiendo. Yo solo he hecho vuestro deseo. Cuidado, don Bernat. Tened vuestra lengua. Estamos solos ante Dios, señor. Sabéis bien que yo jamás hubiera ordenado asunto tan grave. ¿Estáis mintiendo? Señor. ¿Acaso podéis presentar algún documento que pruebe esa inconfesable sugerencia? No, señor. Ciertamente que no. Tendréis un juicio honrado e imparcial. Que Dios os ayude. Urgía eliminar a Bernat Cabrera, testigo viviente de su orden de muerte contra su propio hermano, el infante don Fernando, para dar la jefatura al conde de Trastámara
quien, con sus dotes persuasivas, le tenía captado por completo. Ayudado por este, se llevó a cabo un proceso rápido y fraudulento en el que el propio Trastámara testificó acusando a don Bernat de haber decidido la muerte del infante don Fernando y también de ser el instigador y responsable de la nefasta guerra contra Castilla. A pesar de las protestas de muchos consejeros aragoneses y del prestigio y la honradez de Bernat Cabrera, el rey de Aragón dejó que Trastámara decidiese en el proceso y Cabrera fue condenado como traidor. Y de vuestra honra, que os unáis a mí en esta empresa y levantéis vuestras gentes y vuestras tierras para que todos juntos libertemos a Castilla de ese mal hombre, don Pedro el Cruel. Aquí está con nos toda la nobleza de Castilla y Aragón, que ha sido ultrajada y es víctima del furor de ese tirano. Y don Bertrand du Guesclin. Todos sabéis que el rey don Pedro es hombre muy peligroso. Nadie puede esperar de él ya más que la muerte. Por el contrario, yo estoy aquí para libertaros. Que no os fallaré jamás. Y que si Dios me ayuda, no tomaré Castilla, sino para repartirla con vosotros. Soldados de la gran compañía, saludad al conde de Trastámara, ¡la mejor lanza de España! Vosotros, que habéis llevado una vida de bandidos, saludad al hombre que nos ofrece la conquista de un país con todos sus tesoros. Expulsaremos a los judíos y a los sarracenos. Venceremos al tirano y el conde repartirá todo con nosotros. ¡Muera el mal hombre! ¡Muera el cruel! ¿Todo preparado para la llegada del rey de Castilla, Lord Elham? Sí, señor. ¿Cuándo creéis que llegará? Por el último mensaje, señor. Sabemos que don Pedro recibió a nuestros embajadores y armó enseguida sus galeras. Salió de La Coruña con las infantas. Es de suponer, si el tiempo no cambia, que llegue aquí en muy pocos días, señor. Bien. Veamos cuál es la situación en Castilla. Señor, el conde de Trastámara ha llegado hasta Sevilla triunfalmente. La retirada del rey hacia Galicia lo hizo más fácil. El conde se hace agradable a la nobleza, señor. No hay merced que les haya negado.
Ahora son tantos los ricos hombres que se han pasado al conde que aunque don Pedro vuelva por miedo a sus terribles castigos, preferirían quedarse con Trastámara. El momento es desesperado para el rey. Es posible, hermano, pero no grave. Los pueblos son como las cañas del río. Se mueven de un lado a otro según sopla el viento. El bastardo es hombre hábil. Sin embargo, señor, aún hay tierras que no se han rendido. Veamos. ¿Cuáles son? Toda Galicia defendida por Fernando de Castro. León, Soria, Logroño, Molina, San Sebastián y Guetaria. Cuenca y Murcia, señor. Curioso. La situación es confusa. La lucha se ha extendido fuera de los ejércitos y los habitantes del reino luchan también unos contra otros. Castilla sufre el saqueo de las huestes de Duguesclin. Los víveres escasean y los precios suben cada día. En Barbastro, la gente de Duguesclin ha incendiado una torre con 400 personas dentro para saquear el pueblo. Bien. ¿Puede ser eso una ventaja para don Pedro, señor? En todo caso, espero que lo sea para mí, hermano. Señores, el rey de Castilla es nuestro aliado. El conde don Enrique de Trastámara ha entrado en Burgos y ha sido coronado rey de Castilla en el monasterio de las Huelgas. Trae de Francia un ejército muy fuerte. Continuamente llegan a él caballeros e hidalgos de Castilla para besarle las manos, y él los recibe con franqueza. Y a todos les asegura y les da cualquier merced que le piden, y le restituye sus privilegios en sus feudos. Y no hay cosa que le niegue a ninguno. Pero ¿cómo puede don Enrique ser rey sin que las cortes le hayan refrendado? Los parientes de doña Blanca y los demás caballeros franceses han exigido la coronación para legitimar la empresa de la conquista de Castilla. Don Enrique, arrasa y saquea todo cuanto encuentra, y las ciudades se le entregan cansadas de tanta lucha. ¿Y don Pedro? ¿Quién las garantizará contra sus castigos? Ha mandado matar a Juan Fernández de Tovar y era inocente. ¿Qué podía hacer contra las compañías de Francia? Eso es lo que nos espera a todos a su lado. Don Enrique reparte marquesados y condados a todos los que van con él, e incluso tierras con renta asegurada. Don Enrique ha obligado a los judíos a entregarle 1,000,000 de sueldos para dejarles en Burgos. Yo me voy con don Enrique. Y ojalá no vuelva a ver nunca más a don Pedro. Señor, ¿es cierto que vuestro almirante Boca Negra ha sido atrapado por vuestro hermano? Cierto. Transportaba un buen tesoro a bordo, 15 quintales de oro. Pero fue Boca Negra quien se pasó a mi hermano. No os preocupéis, príncipe. Podré afrontar de todos modos el gasto que sea necesario. No, señor, no pensaba en eso. De cualquier forma, el ayudaros es un honor para Inglaterra. En verdad no entiendo cómo vuestro tío, un rey cristiano, puede ayudar al bastardo contra vos. Ha vuelto a la edad del niño que no hace más que lo que le manda su amo y no tienes eso para más. Os agradeceremos esto mientras Dios nos dé vida. Aunque las compañías francesas son miles de hombres. Va, señor. Son bandidos. Saben robar, quemar y matar si se les paga bien. Pero hacer la guerra, ni sus hombres ni sus máquinas están tan bien adiestrados y guarnecidos como los nuestros. Les falta disciplina y moral. Ved esto. El rey de Francia y el Papa les dieron 100,000 florines tan solo para que salieran de sus tierras. Son peor que la peste. Madera de tejo. La más dura y flexible del mundo. 9 pies de alto.
En pocos segundos pueden disparar 15 o 20 flechas que a la distancia de 60 varas puede traspasar la más recia armadura. Señor, ¿es cierto que antes de salir de Galicia mandasteis matar al arzobispo de Santiago? Su eminencia tenía demasiadas ambiciones. Hice lo que pude por salvarlo. ¿Y es cierto que vuestro cuñado, don Diego de Padilla, maestre de Alcántara, se ha pasado al conde? Sí. No es mi intención entrar en vuestros asuntos personales, pero últimamente sabéis que os han comenzado a llamar el cruel. Y no creo que os convenga seguir con eso. Vos también tenéis un remoquete. ¿Verdad? Os llaman el príncipe negro. Oh, mi señor. Eso es solo por el color de mi armadura de acero pavonada. Señor, les daremos lo que merecen. Quiero decir que haremos que el mundo entero compre nuestra lana y que los franceses se coman, si es preciso, la de sus ovejas. Vuestro conflicto de Castilla es cosa fácil, señor. Bien, señor. Tendréis que hacer algunas concesiones al rey de Navarra. Lo sé. Exigirá 200.000 florines más la anexión de algunas tierras para dejarnos pasar por Roncesvalles. Llegado el momento del acuerdo en Livorno, lo firmaré. Así pues, señor, ¿estáis dispuesto a sufragar la paga de mis huestes? Lo estoy. ¿Cuál es la cuantía que habéis estimado? 600.000 florines de oro será la segunda partida. E irá aumentando según el tiempo que necesitemos, a razón de unos 200.000 mensuales. Estoy de acuerdo. Más la cesión de los puertos de Vizcaya, Castro, Bilbao, Bermeo y Lequeitio. Como señor de Vizcaya, estoy dispuesto a firmar esta cesión, pero no puedo intervenir en la entrega de esas villas. Sus fueros son especiales. Tendréis que ir vos, cuando demos fin al conflicto para el que os pago, a tomar posesión de esos lugares. Bien, si es solo una cuestión de protocolo, una vez terminado el conflicto en Castilla, mandaré tomar posesión de los puertos a Lord Foy. Será fácil, supongo. Muy fácil, príncipe. Cuestión de protocolo. Estaba engarzado en el puño de la espada del rey Santiago. No quisiera que os sintiera esforzado, señor. Es una joya cargada de recuerdos. Una reliquia. No importa. Esto mismo hubiera hecho mi santo tatarabuelo, en tan grave aprieto como nos. La recibiré en garantía de este acuerdo. No, príncipe. Como garantía no alcanzo que la haya más fuerte que mi palabra. Ni mejor que la vida de mis hijas, que han de quedar aquí en Bayona. Bien, señor. Sea como vos decís. No llores. Por piedad, tenemos que despedirle. No quiero quedarme aquí. No podíamos volver con él a Castilla. Deja de llorar. Conseguirás que llore yo también. No debemos entristecerle más. ¿Comprendes?
Beatriz. Constanza. Quedad tranquilas. Y alegres. Pronto volveremos a estar juntos. Os veo pronto. Sí, padre. En Castilla, ¿verdad? El duque de Lancaster y el duque de York son dos buenos mozos. ¿Os gustan? Os guardarán en mi nombre. Son buenos caballeros. Serán buenos esposos para vosotros. Dejo aquí además gente castellana que os será conmigo. Siguen llegando correos con la misma noticia. El ejército de Don Pedro y el Príncipe Negro han pasado ya los Pirineos. Sosiégate. ¿No es esto lo que buscábamos? Acabaremos con su ejército y con él mismo. No es tan fácil. El Príncipe Negro es temido en toda Europa. Su presencia en Castilla está despertando el pánico. Los espías calculan sus huestes en cerca de 30.000 hombres. Nosotros tenemos más de 50.000, que esperan con impaciencia poder despedazarles. Señor, en mi opinión, deberíamos adentrarnos en Castilla un tiempo más para cuidar nuestra posición. He recorrido el reino de norte a sur. He sido coronado en Burgos. Castilla casi entera me ha abierto sus puertas como un libertador. ¿Qué más he de esperar? Señor, hoy día Castilla se abre con un soplo de viento. Y el olor del príncipe de Gales penetrará peligrosamente. Nunca tuve un ejército tan grande. Ni estuve en posición más favorable. No he de ser yo quien retrase ese encuentro. He esperado demasiados años. Tampoco yo veo motivos para retroceder. Enviad los correos y las órdenes. Reunid las tropas y a todos los que nos han de acompañar. Una vez juntos, esperaremos a Don Pedro y al príncipe en Nájera. Señores, no si su alteza el príncipe de Gales, hemos acordado el combate de la siguiente manera. El cuerpo central de vanguardia irá al mando de su alteza el duque de Lancaster, John Chandos y don Fernando de Castro. El ala derecha con el conde de Albret y el conde de Armagnac. La izquierda al mando del capitán del Buc y el conde de Foix. Y al fondo su alteza el príncipe Hinós con don Martín López de Córdoba, Mateo Fernández y el resto de las tropas. Y las 300 lanzas de Navarra con su senescal. Aunque somos inferiores en número, nuestro ejército es superior en todo. Mejor pertrechados, más disciplinados y más diestros en el ataque.
El grueso de las huestes del conde son hombres de a pie que cargan en desbandada. Nuestros arqueros los arrasarán. Su caballería ligera se estrellará contra la nuestra, que es recia, como contra un muro de piedra. En primera línea, avanzará la hueste de la gran compañía al mando de Beltrán Duguesclin y del mariscal Audrey, seguidos de todos los hidalgos castellanos de la banda. El ala izquierda, con la caballería al mando de Vos, mi hermano Don Tello. El flanco derecho, al mando del conde de Denia. El resto del ejército avanzará hasta terminar la acción. Nos estaremos acompañados de don Álvaro García de Albornoz, don Íñigo López de Orozco, don Diego de Padilla, Juan Alfonso de Haro, Gil Bocanegra y Vos, mi hermano don Sancho. Señor, ha llegado al Real un destacamento del príncipe de Gales con esta carta para vos. Don Eduardo, príncipe de Gales y de Aquitania, duque de Cornwall y conde de Chester, hijo primogénito del rey de Inglaterra, al noble y poderoso don Enrique, conde de Trastámara. Sabed que el muy alto y poderoso don Pedro, rey de Castilla y León, nuestro muy querido y amado pariente, nos ha enterado a nos y a mi señor padre, el rey de Inglaterra, de cómo habéis entrado con gentes y compañías de diversas naciones, ocupando su reino, llamándoos rey, tomando sus tesoros y sus rentas. Pero nos advertimos a vos que de haber batalla no podremos excusar el ir con el rey don Pedro, y haremos todo lo que podamos por él, con la ayuda de Dios. ¿Quién se ha creído que es ese príncipe orgulloso? Os propone la muerte segura a manos de don Pedro. No debéis contestar, señor. Vuestro honor está por encima de todo, señor. Por eso mismo le contestaré. Esta noche. Y ahora, id todos y cumplid con vuestro deber. Yo, Enrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla y León, os saludo a vos, poderoso Eduardo, príncipe de Gales y de Guyena, conde de Cornualles y de Chester, y os digo que estáis mal informado por las razones que os fueron dichas por mi enemigo, que está ahí con vos. Que todos saben cómo gobernó estos reinos en los años que él estuvo al frente, y aún se maravillan cómo pudo ser sufrido por tanto tiempo. Habiendo abandonado el reino, Dios le sentenció, y todos vinieron a mí alegres por librarse de un señor tan duro y tan peligroso como temían. Y me acogieron como rey, lo cual no es cosa extraña, pues aquí, desde el tiempo de los godos, de quienes venimos, es costumbre tomar por rey al que entienden que mejor les ha de gobernar. Así, vos no tenéis razón para estorbarnos de esto. Y aunque Dios sabe que nos duele que entréis con poder contra nos, si es precisa la batalla, iremos a ella y nos defenderemos. Escrita en nuestra Real de Nájera, segundo día de abril. Desde que cayó la noche, se ven temblar los reflejos de sus lumbres a lo lejos. Están tan cerca que cuando el viento sopla desde allí, se oyen los relinchos de sus caballos. Menos de media legua es lo que nos separa de ellos. Hermano, quiera Dios que no sea nuestra sangre la que se vierta mañana en esa pradera. Ya amanece, príncipe.
Apenas puedo contener mi paciencia. Señor, esta mañana después de la batalla, sabréis si sois o no rey de Castilla.